aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita o día. Ensinarlle algo novo meu fillo todos los días. Gústame ir o súper. Orense y longevidad son dos conceptos que encajan perfectamente, como se puede comprobar con la palabra orensividad, que representa a una asociación de la que vamos a hablar en este programa y de la que es presidente Pablo García Vivanco, nutricionista, farmacéutico, bueno, y promotor de esta idea del Observatorio de la Longevidad en Ourense, y que demuestra, se lo anticipo ya en esta introducción, que Ourense es la provincia de España que tiene la mayor tasa de centenarios, bueno, y eso es un tema muy interesante, porque algo querrá decir que se come aquí, cómo es la vida aquí para que haya más centenarios que en otras provincias de Galicia y del resto de España. Ese es el elemento principal de un programa que arrancaremos con una visita a Viña Costeira. Allí Manuel Castro, su enólogo y director técnico, nos va a hablar de cómo se ha presentado la cosecha de 2023 a partir de la vendimia que terminaron hace unas semanas, tanto en el Ribeiro como en Valdeorras. Y cerraremos con un pequeño recorrido a la agenda de fiestas y gastronómica también del mes de noviembre. Con estos ingredientes les hemos preparado este programa. Bienvenidos a Cosas de Comer.